Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy estamos aquí para enseñar a hacer intros 3D sin utilizar ningún tipo de programa. Y lo más importante de todo, totalmente gratuito. Entonces vais a tener aquí en la descripción un enlace a Panther. Esta página es maravillosa, es como la mejor página que podían haber creado en internet. La verdad que es maravillosa para hacer nuestras intros, outros, cuando vamos a empezar un canal de YouTube, queremos renovar nuestra intro, nuestra outro. Yo, como veis, la mía la tengo ahí, antes utilizaba otra. Si vais a vídeos de hace un año, vais a ver otra intro que era totalmente diferente. Y la verdad que esas dos intros las hice en este programa, bueno, programa, página que tenemos aquí. Por ejemplo, veis que tenemos aquí esta de aquí, vale, vamos a seleccionar. Y nosotros pues vamos a ir seleccionando la intro que nosotros querramos. En este caso le daríamos a Open in Click Maker. Como veis, cargaría. Y tenemos que darle aquí a este ojo para ver la intro tal y como se vería en nuestro... Bueno, una vez ya renderizada y todo, tal cual se vería la intro, se vería así, ¿vale? Y la estamos viendo. Fijaros, esta es una outro. Como veis, pone suscríbete, thanks for watching. Todo esto se puede modificar. O sea, nosotros todo esto lo vamos a poder modificar. Lo de thanks for watching podemos poner gracias por ver el vídeo, y en subscribe podemos poner suscríbete. Todo eso se puede modificar, que os lo explicaré después. Vamos a seleccionar otra intro, una que a mí me guste. Vamos a coger, mira, por ejemplo, nosotros, la página os va a llevar a este enlace, pero si dais a more creations, más creaciones, tenemos un sinfín de intros que van a ir cargando, y hay un montón. Y las podemos buscar por top, ¿vale? Las que más utilizadas, fijaos, ahí tenemos la mía de mi canal de Rincón Animal. Tenemos la de following, las que más... Bueno, la gente que estamos siguiendo, si nos hubiésemos registrado, cosa que no he hecho. Y bueno, ahí algunas tenemos, ¿vale? Las más recientes que han colocado. Pero vamos a coger las del top. Vamos a coger pues una intro que esté guapa. Por ejemplo, esta de aquí me parece bastante chula. Entonces nosotros clicamos en la intro que queramos y le damos a Open in Click Maker. La verdad que vamos a hacer una intro y ya veréis que a una velocidad impresionante. Se nos va a cargar, eso depende del ordenador que tengáis. Vamos a darle al ojo para ver la intro tal y como se vería en una vez renderizada. La música y todo eso vosotros luego lo podéis cambiar si así lo deseáis. Fijaros, esta es la música que nos trae. Y bueno, la verdad que la intro no está mal, ¿vale? A mí me convence. Entonces la volvemos a dejar ahí desde el inicio y lo tenemos aquí tal cual. Aquí tenemos otros ejemplos de intros, pero bueno, esto de aquí no lo vamos a tocar. Vamos a ir viendo pestaña a pestaña. Aquí tenemos, si la queremos poner a 1080, 720, 2K, intro 4K. Podemos elegir el tamaño que queremos. En este caso yo voy a seleccionar 1080. Aquí tenemos los FPS, 30 o 60. Yo siempre recomendaría aquí, si podéis poner 60, muchísimo mejor, porque se va a ver muchísimo más fluida. Así que 60 FPS. Bueno, duración en segundos, eso ahí os lo pone. Luego pues tenemos varias cosillas que no vamos a tocar. Y aquí, esto es importante, es donde podemos cambiar varias cosillas. Vamos a poner otra vez la intro, a ver, vamos a pararla en un momento bueno. Aquí, por ejemplo, un momento, un pelín antes. Ahí, veis que esta intro pone Your Name. Your Name, ¿vale? En inglés, esa pronunciación perfecta, Your Name. Entonces lo podemos cambiar. Entonces vendríamos aquí, seleccionamos, ¿vale? Seleccionamos el trozo que pone Your Name, que es este texto. Si aquí pusiese Pepito, pues aquí pondría Pepito. Vale, así que aquí vamos a escribir, por ejemplo, el nombre de mi canal, ¿vale? Pedro Pedrola. Aquí le damos a Enter y ya estaría, ¿vale? Aquí otra vez lo mismo, venimos aquí, Pedro Pedrola, Enter. Vale, no sé por qué ahora mismo no me ha dejado colocar. Voy a probar con Pedro solo. Bueno, se ve que ahora la página se ha bugueado o cualquier cosa rara. Pero vamos, ¿qué sería eso, vale? Cambiar el nombre. Una vez ya esté cambiado, ya estaría todo. Todo esto no lo vamos a tocar. Esto no lo tocaríamos. La música pues ya nos viene puesta. Y ahora aquí pues únicamente tenemos que elegir el modo en que queremos que se nos ponga. Lo podemos elegir en renderizado rápido, balanceado, buena calidad o calidad muy buena. Yo recomendaría que lo pusieseis en buena calidad. Y ya estaría. Le dais a Start Video Render y va a empezar a renderizarse. Como veis, Calculating. Y ahora empezará aquí a renderizarse lo que vendría siendo nuestra intro. ¿Veis? 15 minutillos, 10, va bajando, ¿veis? Y en cuanto esta barrita se llene, voy a cancelarlo porque yo no quiero esta intro. En cuanto la barrita se llene, os saldrá un enlace que pondrá Download your intro.
le daremos y la descargamos. No tiene más complicación, chicos. Así que esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y si os ha servido, compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Nos vemos en un vídeo. Adiós.